vobis moneriuc librum. E por que vos lo recomendamos? Porque así otras cores Roma. Porque hay una historia de amor. Porque hay misterios y asesinatos. Porque Porcio loita por su independencia como mujer. ¡Léveo! Se chama Ulises, emprende una viaje para volver a su casa. Durante su travesía vive una serie de aventuras con monstruos. ¿Es sirenas? Sí, es gigantes. ¿Es bruxas? Claro. Entonces. ¿Consigue llegar a su casa? Pues mira, tendrás que verlo. ¡Uy! ¿Este libro? En busca de una patria, acuérdate. La historia de la Eneida. Vámonos a ver. Dido a Eneas, Neptuno calma la tormenta, caído de Troya. Este libro trataba de la guerra de Troya. Acuérdate. De cómo Eneas intentaba buscar un lugar para construir una patria. O caballo de Troya, que listos eran, O aquel que crearon y se metieron en él para después queimar la ciudad. Es un libro muy bueno, y nos falamos de las buenas ilustraciones que tiene. Recomendámoslo. Trátate a todos. A ver, queremos recomendar este libro de María Dueñas, El tiempo entre costuras. Es un libro que está muy bien, vamos a enganchar desde la primera folla. Vale, es la historia de una modista y he de saber cómo, por una mala decisión, las vueltas que llegó a vida. Es un libro estupendo, sobre todo para los que no os gustó mejor leer mucho. Vamos a enganchar esta primera folla y no he de ser capaz de dejar el libro. Ya veréis, vamos a encantar. El libro sobre el que les voy a hablar se titula Marina y está escrito por Carlos Pérez. Trata sobre Oscar Trai, un niño de un internado que conoce a Marina y a su padre su madre. Se vive muchas aventuras y coge mucho aprecio. Lo siente como su nueva familia y se lo pasa muy bien. El libro me ha gustado mucho por todos los misterios que contiene y cómo encajan todos a la perfección. A su vez, tiene partes divertidas y un final, la verdad, muy trágico. Oscar Drake, a veces el protagonista, también es el narrador. Bueno, pues hoy voy a hablar sobre el libro de La fruta del oro. Nora es la protagonista y tiene toda la vida por delante, ya que es muy joven. Leer este libro que es muy interesante y además nos hace reír, pero también tiene un poco de misterio y amor, cosa que a nosotros nos gusta. La editorial otra vez vende de publicar a República das Palabras, recente contribución de Secho Sende a República das Letras Galegas. 30 tanto relatos breves como algunas cuñas poéticas conforman esta magnífica obra que o seu autor afirma ser continuación de Madín Galiza. Pode considerarse como unha miscelánea narrativa na que o autor, xogando coas imaxes humorísticas, trata temas de ficción realistas e mesmo surrealistas, desde anécdotas tabernarias ata narracións sublimes que non nos deixan indiferentes. Asemade fai unha defensa apaixonada da lingua e da cultura de noso, tocando ademais outros temas como pode ser o feminismo e o amor polos animais. Dada a miña simpatía e admiración por Secho, que me honra coa súa amizade, recoñezo que non podo ser totalmente obxectivo, pero que sí podo asegurar é que coa lectura da República das Palabras disfrutei moitísimo. Días atrás, o diario catalán La Vanguardia publicou unha recensión coa que coincido totalmente. Recomendo encarecidamente a súa lectura. Parabéns, Secho, e grazas por esta aportación á República da Letra Galega.